Bueno, y escucha esto, las sustancias saborizadas para cigarrillos electrónicos podrían tener sus días contados. Y es que la administración Trump planea prohibir los productos de vapeo, como se les conoce entre los jóvenes, con sabores, tras la muerte de al menos 6 consumidores y el aumento de afecciones pulmonares entre quienes usan el polémico dispositivo, que para algunos resulta peor que la misma nicotina.